Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal Lolutaf. Yo soy Lola. Hoy tenemos de nuevo una Mystery Box. Después de un pequeño lapso de tiempo que me ha costado más de una discusión, mi amigo ha venido de nuevo a visitarme y claro, ¿cómo no? Pues paquetitos. Paquetitos por aquí, paquetitos por allá. Y lo peor de todo es que yo voy a hacer una excursión dentro de poco. Así que me temo que no van a ser los únicos. Momento, estos son los paquetitos. Pero antes de nada, quería enseñar algo que me ha traído. El otro día, pues como muchas veces sucede en las casas que no sabemos ni lo que tenemos, se encontró en su casa esta caja de pinturas, este maletín de pinturas, que lo mismo tiene como 15 años o más. No sabemos en qué estado va a estar, pero envuelto en su film y todo sin estrenar. Es como sorpresa, sorpresa. No sabemos la procedencia, ni quién es el dueño, ni cómo llegó esto hasta allí, ni nada. Solo sé que se lo ha encontrado y pues ha dicho, pues yo se lo llevo. Un maletín que tiene una colección de colores de lápices, pastel, colores clásicos y colores tierra, unas ceras o pasteles, esto de aquí que no sé lo que son, pues son lápices negros de distintos grosores, una goma, sacapuntas, rotuladores y unas acuarelas. Y aquí un cuaderno, pues vamos a utilizar este propio cuaderno que trae. Yo tenía uno preparado, pero bueno, no sabía que aquí dentro había uno, ni él tampoco, para ver qué le pasa a esta cajita después de 15 o 20 años de vida. Bueno, los colores pues pintan perfectamente, no hay ningún problema. Pero aquí tenemos colores. Los rotuladores. Bueno, quizá un poquito secos, cosa que es normal. En algún uso se le podrá dar. Vamos a probar otro. Y las ceras, pues aquí están. ¿Qué uso le voy a dar? No lo sé. Pero seguro que se lo encuentro. Por ejemplo, estas ceras pueden servirnos para hacer lacre. Lo estudiaré. Pero de cualquier forma, aquí tengo un maletín que tiene toda una vida y toda una vejez. Es como lo de los perros y las personas. En años de perro, pues en años de maletín, que es lo mismo capaz que tiene 40 años. en vida de maletín. Bueno, pues probaremos a ver. Muchas gracias por el detalle, porque solo de verlo y acordarse de mí y traérmelo, pues ya es un detallazo en sí mismo. Bueno, en las bolsitas que tenemos hoy hay una que ya me ha avisado que es cositas de bazar, que ni le ha quitado los precios y está preocupado, pero bueno, pues es que mejor, porque así vemos las cosas, qué precio tienen. Cositas de bazar que él se ha encontrado y me ha traído. Vamos a ver lo que hay aquí. Está preocupado porque dice que esta vez ha traído muy pocas cosas. Si no, si es para matarlo. Bueno. Lentejuelas para uñas. Paquetito. Como esticula resina, y lo sabe. Haciendo bebés de resina. Unos abalorios. Son estas bolitas que ya conocemos. Solo que de otra marca, que no es la de J&E, que es la que más hemos visto. Pero pues es el mismo concepto. Bolitas, puentecitas, naranjas, blancas, azules y moradas. Estas particularmente me gustan mucho porque no tengo nada de estos colores y pensando en Halloween ya se me van ocurriendo ideas con unos ojitos de esos que me he comprado por ahí, de esos de muñequito, y con pompones algo se me va a ocurrir. Este color es muy bonito. Y blanco, que a mí siempre me encanta. De este mismo concepto de bolitas ha traído también el dorado
en blanco, que me gusta el blanco, ¿eh? Y en rosa, para colgar de los lomitos de los álbumes, son muy monas, ya las conocemos. Lentejuelas, hemos visto antes estas, pero hay otras que son circulitos con un agujero en medio, de color verde y de color naranja. Ninguno de estos colores lo tenía, sobre todo estos, así que fenomenal. Viene poquita cantidad, pero creo que estos sobrecitos costaban como 20 céntimos o así. Entonces, bueno, a ver qué puedo hacer con ellas y con la resina. Luego, unas estrellitas muy monas. Unas coronitas que están muy graciosas, yo no las había visto, nunca las voy a sacar. Uy, pues son chulísimas estas coronitas. Y tienen el agujerito por aquí. Nunca las había visto, están muy graciosas. Algo diferente. Unos corazones de J&E, chulísimos, con su argollita para colgar y su purpurina dentro. Estos pequeños detalles, la verdad, hacen mucha ilusión. La verdad, también muy bonitas. Ya solo con esto yo era feliz. Porque, como digo, los pequeños detalles son los que hacen un mundo. Pero no, hay más cosas. Hay más cositas. Así que nos llevamos la sección bazar. Y ahora tenemos esta bolsita. Esta bolsita me está apuntando, ¿eh? Ojo, que lo tengo siempre de apuntador. Que hay quien ya dice que eres muy tímido y que te deberías hablar. Pero bueno, todavía no está dispuesto. Es de Ver y Crear, una tienda que hay en Torrejón de Ardoz, que ya varias veces él la ha visitado y Esther siempre lo atiende con mucho cariño y le aconseja muy, muy bien. Un montón de cosas, y luego dice que esta vez no sabía si que no grabara vídeo, que es que eran muy poquitas cosas. Madre mía. Bueno, una Distress Oxide. Bueno, este color es muy chulo. Un color amarillo. No, no lo tengo. Está todo preocupado. No lo tiene, no lo tiene. Bueno, dice, no le tienes. Corrección gramatical, madrileño. Aquí no hay playa. Bueno, vale, no lo tenía. Bueno, pues ya voy a tener que ir encargándole a Nuri otro portadistrés. Este color me gusta mucho. Es un verde kiwi, así lima. Muy, muy bonito. Me gusta mucho. Unas sellitas de Ave Studio, que me hacen mucha gracia, este particularmente. Tengo un amigo que es mexicano, se llama Don, bueno, en realidad no se llama Don, pero los amigos le decimos Don, al que he conocido en persona, y bueno, pues yo a esta persona, a Don, es que lo adoro, lo quiero con locura. Es una persona que ha estado para mí en los mejores y en los peores momentos durante muchos años. Y bueno, pues aquí mi amigo me dijo, bueno, como sé que quieres mucho a Don y no te lo puedo traer, te traigo este sello. Y mirad, ándale, ándale, Don, te lo dedico. Espero que veas el vídeo. Qué bonito este sello y qué chiquitito, qué gracioso. Monísimo, monísimo, monísimo. Uf, qué gracioso. Me encanta. Y así, en ese mismo concepto, una estrellita, Sueña en Grande, también de Ave Studio, y una hadita. Una hadita de Ave Studio. Así que me temo que me está inaugurando otra colección. Este hombre que hay aquí es un coleccionista, pero coleccionista de verdad. Y claro, pues yo creo que quiere contagiarme. Ya me he iniciado varias colecciones, de la Distress, de los sellitos de Ave Studio, de los troqueles de Sifix, de los troqueles de X-Cut, de perforadoras, y pretende completarlas. No, está loco. Está loco o pensará que yo me voy a comprar una nave industrial para todo esto. Pero bueno, oh, hablando de troqueles, esta marca me gusta mucho y nunca me haya comprado nada. De Florilège. ¡Qué bonitas! Son unas linternas japonesas. Es una lámpara japonesa. Me gustan mucho. Me gustan muchísimo. Tanto, tanto que os voy a enseñar una cosa.
No son jaulas, son linternas. Dice que piensa que son jaulas. No, no, son linternas japonesas, lámparas japonesas. Bueno, vamos a ver. ¿De por qué me gustan tanto? A ver, ¿dónde está? Aquí. Me encantan las linternas japonesas. Yo es que empecé con el... Empecé en esto del scrap, no hace mucho, con el bullet journal. Lo tengo abandonado, pues es que no me da tiempo a todo. Y este es uno de los temas recurrentes. Japón y las lámparas japonesas. Y cuando las he visto, bueno, pues me han encantado. La verdad. Muchas gracias. Y estos que no pueden ser más graciosos. A ver, esto es el problema de los coleccionistas. Él va a una tienda y se entera de que estos troqueles están ya descatalogados y los ve. Y entonces se los tiene que llevar. ¿Por qué? Porque tiene alma de coleccionista y cree que yo la tenga. Independientemente de que estén descatalogados, son graciosísimos. Son de Tim Holtz, de la marca Sifix. Y vienen en una carpetita. Oye, la carpetita esta está fenomenal. Ya para guardarlo así. Ya podrían venir todos los troqueles así, directamente en su carpetita. Está fenomenal. Está súper bien. Y te ahorras tener que estar metiéndolos en una bolsa. Si luego encima, pues aquí dentro les pones un imán o un papel decorado, están graciosísimos. Conejillos locos. Con lo que me gustan los conejitos a mí. Me encantan los conejitos y los ositos. Y los pandas. Eva, sé que te van a gustar mucho. Cuando quieras, ya sabes, troquelamos. Otra bolsita. Queda este, queda otra. Vamos a ver qué hay en este leoncito. Ay, 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 ay. Luego cuando me pregunta qué me ha gustado más, pues me cuesta mucho trabajo decir lo que me ha gustado más, porque siempre hay un montón de cosas que me gustan. En fin. Y estaba preocupado, ¿eh? Atención. Bueno, qué chula es. Es chulísima. Para hacer directamente los tags. De una sola tirada hago tres tags. Tengo que estrenarla. No puedo esperar. De... Esto es como la canción. Acaba de una vez, de un solo golpe. Y aquí tengo directamente todos mis mini tags preparados. Vamos, que estás viendo una serie, estás viendo vídeos de compañeras y estás ti y haces un montón de troquelados y los tienes listos para cuando los quieras decorar, para hacer embellecedores. La verdad, me encanta. Mucho. Pobrecito, es que me ha traído tan pocas cosas. Dice, menos mal que no me los compré en la feria de Granada. Estuve a punto de comprármelos. Y Eva lo sabe. Y me dijo, espérate, espérate. Mira, Eva, casi me los compro, ¿te acuerdas? De la colección Arctic Antarctic, de estampería. ¡Qué bonitos! Ah, esta es otra colección que me ha iniciado también. La de los sellos de caucho. Esto es un no parar. De verdad. Muy bonitos, me encantan. Y stencil de estampería. Preciosos. Hoy el tema va de jaulas y de lámparas. ¿Verdad? Y de temas marinos y de conejos locos y de todo. Chulísimo, chulísimo, me encanta. Es muy bonito este stencil. Estoy deseando estrenarlo. Es que no me da tiempo. Tengo para estrenar una cosa cada día durante un año. Y todavía le parece poco. En fin. Y por último, me he insistido en que esta tenía que ser la última bolsa. Vamos a ver. Con esta bolsa llevamos ya 2 semanas de intriga. Porque, o sea, él, que yo estoy muy agradecida y yo sé que todas y todos los que veis el vídeo, es pobrecito, no le cortes la cabeza, no le des con el cojín. Pero es que él a mí no me hace caso. No me hace caso de ninguna manera. Y además, encima me dice que me ha comprado algo y empieza a darme pistas, como para que yo averigüe. Pero las pistas siempre tienen trampa. A lo mejor empieza a decirme dónde lo ha comprado, con lo que claro, yo tengo la tentación de ir a la página a ver.
y me da otra pista, que si es eléctrico, que si no, que si se puede usar con materiales, que los materiales con los que se puede usar ya los tengo, y empieza a darme pistas que yo al final ya desisto. Entonces, esta vez he decidido que yo no iba a tener 3 semanas de tortura. No, han pasado unas 3 semanas más o menos. He decidido que no voy a tener esa tortura y no he querido mirar nada de nada. Así que aquí con vosotros vamos a ver qué contiene esta bolsita. Está envuelto, ¿eh? Y por el tamaño, yo no sé lo que es. Sus envoltorios que se habían reducido a bolsas, de vez en cuando hace un homenaje y envuelve un paquete. Yo se lo agradezco, está mejorando. No sé lo que es. Bueno, el otro día le digo, pero cuando lo vea voy a saber lo que es. Y me contesta el muy vacilón: ¿sabes leer? Pero vamos a ver eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo que sí sabes leer? Bueno, venga, vamos a ver. Vamos allá. Es que... rómpelo, dice, rómpelo. ¿Sabes leer? ¿Qué es? Es de We Are. Y creo que es una especie de iniciación al aerógrafo, ¿verdad? Y no es que no sepa leer, que es que no me ha dado tiempo a leerlo, solo he visto la foto. Pero él alguna vez me ha estado hablando de los aerógrafos, porque él los utiliza para sus maquetas y quiere introducirme en el mundo de las maquetas. Próximamente vamos a armar una casita juntos, mi primera maqueta. Dice que la ha comprado facilita para enseñarme. Y que luego íbamos a decorar la parcela. Bueno, no sé yo lo que haré, pero ahí lo pondremos en el canal. Vale, entonces esto tiene una maquinita que conectamos a la... para cargarla, y luego es inalámbrica. Le ponemos, en vez de rellenar el tanque como un aerógrafo, ¿verdad? Le ponemos estos rotuladores así especiales que van aquí. Y digo yo, porque me lo estoy inventando, que iremos presionando el botón. Y llevaba aquí. Hay un stencil de prueba, pero yo puedo usar cualquiera de los stencils que tengo. Como por ejemplo el de estampería, aunque no sé si se estropearía con ese tipo de pintura. Pero bueno, y... ruido incluido, no me atopeya. Pues pintamos nuestra hojita de verde. Lo probaré y veré qué tal está. Así que estos son los regalos que en esta vez venían en la... no vamos a llamarla Mystery Box, ahora se llama Mystery Bag. Bueno, pues estos son. Bueno, voy a poner esto aquí para hacer una toma general. Son pocas cosas. Calla, hombre. Pocas cosas. Son chulísimas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like si te ha gustado, es gratis, y activar la campanilla de notificaciones en el caso de que quieras estar al tanto de este y otros contenidos. Muchas gracias por tu apoyo, como siempre, y nos vemos en un próximo vídeo. Aquí os dejo con mi amigo Don.